Hoy vinimos hasta Roman Art, que está ubicado en Entre Ríos 229. Estuvimos hablando con Alejandro, que nos comenta las novedades que hay aquí, con todos los cursos que dan en este taller de arte y oficio, y uno súper novedoso que es el de jardín vertical, así que no se pierdan la siguiente nota. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Gracias por recibirnos nuevamente. Sí, vinimos hasta Roman Art, le contamos a la gente, aquí en Entre Ríos 229. Y esta vez vinimos a hablar de un poco lo que se trata, ¿sí? Para la gente que no los conoce y para aquellos que los conoce, para refrescar un poco la memoria, ¿qué es lo que hacen aquí? Sí, bueno, estamos en un momento del año donde hay muchísimas novedades, pero ante todo quería contarles a la gente que cumplimos un año en el espacio, que este mes que pasó estuvimos festejando nuestro primer aniversario en Roman Art y la verdad con un crecimiento extraordinario. Y un poco contarle a la gente que el espacio nació cuando lo pensamos con Gabriela, transmitir esto del arte y del oficio, y esa misión se está dando como lo habíamos pensado. En realidad nos gusta mucho porque la gente acá viene con muchas ganas de aprender y descubre que detrás de ese aprendizaje se está llevando un oficio, y resulta que nos pone contentos porque tenemos un montón de alumnas que están trabajando de lo que aprenden acá, muchas generan su microemprendimiento, y la verdad que ese fue un poco el objetivo pensado, y por eso nos pone contentos que al año de haber abierto el lugar se haya generado eso. La verdad que está genial. Y la primera vez que vinimos vos nos comentaste, Gaby, vos nos comentaron que es un espacio donde se combina el arte y el oficio, y hoy mejor que nunca se está viendo eso, porque por ahí la gente viene como para aprender algo, como para distraerse y demás, pero a su vez se está llevando, como decís vos, un oficio, puede realizarlo en su casa, trabajar para afuera, ¿sí? Y ganar, tener un ingreso también, ¿por qué no? Y eso que aprende no se lo olvidan más. Es más, veo que gente sigue viniendo a aprender más todavía y aprender de las novedades de los talleres que aquí se dan, Ale. Sí, eso es una de las cosas que nosotros también nos llamó mucho la atención, porque vos decís, voy a aprender a reciclar o a tapizar, y aprendiste a tapizar, agarrás y te vas. Nosotros cumplimos un año, como te dije, y tenemos las alumnas que empezaron hace un año, que todavía están, y esas especialmente son las que se están dedicando a trabajar, incluso toman trabajos y vienen acá, refuerzan ideas, refuerzan las cosas que aprendieron, y a su vez con esos ingresos también se pagan su cuota y se siguen haciendo de su kit de herramientas para cualquiera de las actividades que se hacen acá, que eso es lo importante. Nosotros siempre decimos, está bueno esto de enseñar a hacer, que hacer es fácil, lo que es el no hacer es lo que cuesta mucho. Entonces, cuando toman conciencia de ese concepto, ahí se animan a más y bueno, y van por todo, porque empiezan a tapizar, reciclan, después se ponen a hacer decotextil. Te iba a decir, Ale, yo veo que, por ejemplo, vos entras acá y te dan ganas de decir, bueno, yo vengo a aprender a pintar o a hacer una técnica puntual de pintura, pero a su vez ves que hay otra persona que está con el tema de la costura, que hay otra persona que está con la tapicería y también te copa hacer eso y vas por eso también, o sea que te vas con todos los conocimientos de todo el taller en sí. Claro, eso es lo que tiene también el espacio, que es un espacio funcional. Vienen con la idea de tal actividad, pero ¿qué pasa? Como decís vos, ve a la compañera de otro turno que está haciendo otras cosas, se copan con eso y entonces empieza, es un ida y vuelta, qué sé yo, abrimos hace poquito, antes de cumplir el año, en la sala de arriba abrimos el taller de costura, que es un nuevo oficio que agregamos al espacio, que también fue a pedido de las mismas alumnas, y así fue, lo fuimos incorporando, primero lo armamos, lo pensamos con Flor, que es la que da el taller, que bueno, con decotextil a ella le está yendo muy bien también. Bueno, abrimos taller de costura
y bueno, se suman. En todo lo que, disculpame que te interrumpa, en todo lo que tiene que ver a la decoración o también a prendas, por ejemplo. Es exclusivo a prendas. Ajá. Sí, el ABC de cómo hacer un patrón, costura, cierre, dobladillos. Ajá. Todas cosas que fueron pidiendo las mismas alumnas, porque en realidad imagínate que yo el taller de costura lo tendría que hacer también porque no sé pegar un botón. Pero un poco así surgió el tema de incorporar ese oficio y bueno, y bien también pegó. Y ya te digo, estamos sumando todos los meses alumnos, que está bueno. La propuesta esta era el 2x1, que arrancamos en agosto. También tuvo una buena convocatoria porque se sumaron bastantes dúos y se quedan. Empezamos a hacer respaldos de cama, materas. Todo lo que se te ocurra, acá vienen y lo pueden hacer. Que eso es lo que nosotros siempre insistimos, para que se acerquen al espacio y vean todas las propuestas que tenemos. Ahora estamos con el jardín vertical. Contame un poco, sí, eso, porque por ahí la gente dice jardín vertical. ¿A qué nos referimos con eso? Es lo que estamos viendo aquí detrás de nosotros, pero contame un poco de qué se trata. Bueno, nosotros tenemos, obviamente lo va a dar un ingeniero agrónomo, y es una propuesta para los que no tienen un espacio verde importante en la casa. Ahora con esto de contrarrestar un poco todo lo que es el cemento, lo industrial y las ciudades que crecen cada vez más, entonces esto te da la posibilidad de tener un espacio verde donde vos quieras en tu casa, en un lugar luminoso, ya sea en una terraza, en un balcón, en tu cocina. Entonces se genera una especie de marco, de cuadro que lo podés apoyar o colgar, y bueno, y todas las especificaciones, el armado y demás, que lo está a cargo del ingeniero, lo va a explicar en el seminario. Eso te iba a decir, es muy interesante, es muy lindo a la vista también porque es decorativo, ¿por qué no? Sí, para chicas que viven en su departamento, familias o demás, o como vos decías, tenemos un patio con mucho cemento, tenemos poco césped, poco verde, y esa es una buena manera entonces. Y después también estuvo bueno el seminario que hicimos el 4 de octubre de Velas de Soja, que también fue también una convocatoria que vino una chica que se especializa en eso y dio el seminario, y fue el primer seminario que hicimos en la planta alta, inaugurando también el sector que empezamos a incorporar en el espacio. Fue con muchísimo éxito, como todo lo que hacen aquí, Ale, porque la verdad que siempre que venimos hay gente, y gente con muy buen humor, muy buen ambiente, que es lo que recalco siempre también, es venir, pasarla bien, entre charlas, mates, ir trabajando, haciendo algo que les gusta, ir aprendiendo y llevarse ese oficio a la casa. Podemos invitar entonces a la gente, porque las inscripciones siguen abiertas, ¿no? Tanto de los talleres que hablábamos recién, como la parte de arriba, que es la parte de costura, y todo lo que hacen aquí abajo también. Sí, sí, por supuesto. Como siempre, invitamos a todos a que vengan al espacio, por lo menos a conocerlo, a ver cómo trabajamos, cómo se manejan, a ver a la gente. Como vos decís, se viene a divertir, a trabajar, a aprender. Y bueno, y ahora seguimos con los proyectos de todos los seminarios de acá a fin de año. Ya estamos pensando en los seminarios de Navidad, por ejemplo, el Día de la Madre. Y bueno, que se vengan y se sumen, están todos invitados. Entonces, Entre Ríos 229, páginas donde los pueden encontrar en redes sociales. Sí, @GabrielaRomanArt en Facebook, ponen @GabrielaRomanArt y está la página, que ahí constantemente estamos subiendo toda la información y todo lo que vamos haciendo, y también lo que hacen las chicas acá, ponemos todos los trabajos. Y después, bueno, ahí también van a encontrar una página donde tenemos una tienda RomanArt, que bueno, también tienen un espacio las alumnas del taller para ofrecer sus cosas. Así que eso también está buenísimo porque están reenganchados con ese espacio para ellas. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, gracias por todo, Ale. No, gracias a ustedes nuevamente y bueno, nos veremos la próxima.